Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ultimátum Noticias en el horario matutino. Mi nombre es Fernanda Ramírez. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos hablando sobre los hechos más importantes que se llevaron a cabo el fin de semana y comenzamos con la capital chiapaneca. Inicia las semanas e inician bloqueos carreteros. Diferentes bloqueos esta mañana en la carretera Chiapa de Corzo Tuxtla, alrededor de las 4 de la mañana, inició un bloqueo total en el acceso oriente de Tuxtla Gutiérrez, afectando a las personas provenientes de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, del aeropuerto Ángel Albino Corzo, Acala, por mencionar algunos municipios afectados. Los inconformes son habitantes de Simojobel que bloquean a la altura de la Prepa 5, del crucero Langostura a la altura de Plan Chiapas del Refugio, por si fuera poco, en el puente Belisario Domínguez. Repetimos, los puntos de bloqueo son la Prepa 5, crucero en Langostura, Plan Chiapas, la colonia del Refugio, puente Belisario Domínguez. Pero para más información tenemos un enlace con mi compañero Alfredo Pacheco. Muy buenos días, Alfredo. Hola, Fernanda, muy buenos días. Un saludo a todo tu amable auditorio. ¿Me les puedes comentar qué está pasando en estos bloqueos carreteros y en dónde te encuentras? Ok, mira, me encuentro sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, a la altura de la prepa número 5, bueno, un poco antes, en los puentes peatonales, para informarles que está bloqueada esta vialidad. Esto por pobladores de Simojobel, quienes están pues teniendo diferencias con el alcalde de Filación Verde. Ellos señalan que al ser simpatizantes de Morena no han sido atendidos por el alcalde. Entonces, a medida tomaron bloquear esta vialidad, a medida de protesta, y esto pues ha ocasionado un verdadero caos. Por ahí les envié ya algunos videos de cómo la gente está teniendo que caminar, porque no hay ni paso, están atravesando el bloqueo caminando. Cabe señalar que ya están pues actuando las autoridades de tránsito estatal y municipal. Y en el caso de Tuxtla Gutiérrez, de Matanzas, a la altura de Plaza Ámbar, hay un retero, un desvío por parte de policía municipal y estatal, quienes avisan a los automovilistas que no hay paso. Están detenidos varios trailers a orilla de carretera, pues para evitar más congestionamiento. Destaca también que las sociedades de transporte están cobrando por llevarlos desde este punto, a la altura de la Prepa 5, hacia Plaza Ámbar, para que tomen otro transporte. Están haciendo un corto recorrido las tanto taxis como algunos colectivos para acercar a la gente que no quiera caminar este tramo. Ok, muchas gracias, Alfredo. Estaremos informados por medio de nuestras diferentes plataformas y cualquier información nos comunicamos contigo. Gracias. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día. Y como usted lo escuchó, se espera que estén bloqueadas las carreteras para ingresar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero los mantendremos informados acerca de este acontecimiento y lo invitamos a seguir en nuestras diferentes plataformas. Y en otras noticias, le informamos que el fin de semana, lamentablemente en un accidente automovilístico en la carretera México-Puebla, se llevó a cabo un fuerte incendio en donde más de 19 personas perdieron la vida. Donde en un tractocamión se quedó sin frenos, que este hizo que 11 vehículos a un autobús de turismos, los cuales se incendiaron en la caseta de cobro San Marcos Huixtocó, ubicado entre los municipios de Chalco e Ixtapaluca. Autoridades informaron que entre los fallecidos se encuentra el chofer de la unidad pesada. El percance ocurrió alrededor de las 10:45 del día sábado, cuando la pesada unidad se dirigía a la Ciudad de México procedente de Puebla, la cual transportaba 6 bidones de 1000 litros cada uno de químicos para la fabricación de pegamento textil. Se quedó sin frenos en el pendiente pronunciada que se desciende en la zona montañosa de la Sierra Nevada. Servicios de emergencia trabajaron en lugares del choque. Pero para toda la información y los hechos, le invitamos a ver los siguientes videos. Thank you.
llevó a cabo a nivel mundial, puesto que lamentablemente nos vamos hasta África, en donde más de 9 muertos hasta la fecha han sido contados por diferentes incendios en Argelia. El incendio tras el choque en la Sierra Leona, el accidente ocurrió después de que un camión cisterna de combustible colisionara en otros vehículos en las diferentes zonas más concurridas de Frinton, en la capital del país. Al menos 99 muertos murieron en Frinton, en la capital de la Sierra Leona, tras esta explosión masiva al chocar con un camión cisterna con otros vehículos el día viernes. El derramamiento de combustible y la posterior combustión resultó en un infierno que engulló, y esto hizo que vehículos concurridos intercedieran la ciudad de África Occidental. Algunas imágenes difundidas por diferentes medios, así como en las redes sociales, mostraron cuerpos carbonizados en las calles alrededor del camión cisterna. Vamos con los videos de estos acontecimientos. Oh my God. Hasta el momento más de 99 fallecidos se han encontrado, pero de igual manera hay muchos cuerpos que se encuentran extraviados. Pero lo seguiremos informando acerca de este hecho. Regresamos al estado de Chiapas, en donde este fin de semana el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, dio inicio a la primer operativo contra el dengue y otras arovirus en la frontera sur del estado. Vamos con el video del gobernador. El banderazo del operativo contra el dengue y otras arbovirosis convalida la responsabilidad de un gobierno que, no obstante todo el eficaz despliegue en la emergencia por el COVID-19. Por eso, hoy estamos dando este banderazo de salida para la vacunación de la influenza, porque influenza con COVID podría ser muerte. No lo vamos a permitir. Vamos a ir otra vez casa por casa. Señor gobernador, a nombre de todos los presidentes municipales, gracias por esos insumos que son tan importantes para este banderazo de hoy, de arranque de vacunación. Gracias, señor gobernador, por invitarnos, y estamos presentes y firmes contra la enfermedad del dengue, chikungunya y lo que viene más de todos los vectoristas. Me da mucho gusto que vamos a dar este banderazo aquí en Tapachula, de este extraordinario ejército por la salud, cual les pido un gran aplauso muy cariñoso para todas y todos ellos que están caminando hasta en las rancherías, bajo el sol, bajo la lluvia, pero con el imperativo de salvar la vida de las chiapanecas y de los chiapanecos. Y en otras noticias, le comento que se siguen encontrando rasgos de hechos que se han hecho en las zonas en donde se está realizando el Tren Maya. Un equipo de arqueólogos descubrió una canoa maya de madera sumergida en un cenote cerca de las ruinas de Chichen Itza, con 1.60 metros de largo, 80 centímetros de mango y 40 centímetros de alto. La pequeña embarcación podría haberse empleado para la extracción de agua del cenote o para depósito de ofrendas durante rituales. La relevancia radica en que es la primera canoa de este tipo que se encuentra completa y también conservada en el área maya, habiendo también fragmentos de estas embarcaciones y remos en Quintana Roo, Guatemala y Belice.
Regresamos a Chiapas, en donde este fin de semana dos personas quedan gravemente lesionadas en un accidente que se llevó en el tramo carretero San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. A la altura del kilómetro 2, en el lugar de los hechos, acudieron elementos de seguridad y emergencia para dar los primeros auxilios al conductor de la camioneta estática color roja, la cual se volcó por el impacto, así como otras donde resultaron heridas. De igual manera, no fue el único accidente de relevancia en el estado de Chiapas, puesto que una camioneta se incendió en plena carretera. Por un fuerte accidente, un carro terminó en llamas. Este automóvil en el tramo carretero San Cristóbal-Teopisca, los hechos a la altura de la comunidad de Betania. En otras noticias, vamos con información acerca de la caravana migrante, en donde a la mañana del día de ayer dijeron adiós Chiapas. Esas fueron las palabras de los miles de migrantes al dejar el estado. La caravana de miles de migrantes centroamericanos y haitianos que dejó Chiapas la mañana del día domingo tras haber caminado más de 300 kilómetros desde Tapachula hasta los límites de Oaxaca y Chiapas. Al grito de adiós Chiapas, adiós, esas fueron las palabras de los migrantes. Pero para esto vamos con el video en donde ellos se despiden de nuestro estado y se dirigen hacia el estado de Oaxaca. ¡Sí pudimos! ¡Otro, otro video, otro! ¡Adiós, Chiapas! Regresamos a la capital chiapaneca, en donde la noche de ayer, más bien la madrugada, se llevó a cabo un fuerte accidente en donde un taxi se volcó a la altura de la calzada del Sumidero. Lamentablemente, esta persona decidió huir. Pero para todos los hechos, vamos con mi compañero Edver Mayorga. Se registró la volcadura de esta unidad marca Chevrolet tipo Beat, con número económico NP 1047, el cual aparentemente pues circulaba en aparente exceso de velocidad, impactando contra el camellón central, girando en algunas ocasiones hasta quedar en esta posición. Hay una persona lesionada, el cual indica se desplazaba como copiloto de la unidad de pasaje, mientras que al parecer el conductor de este taxi pues se dio a la fuga con rumbo desconocido y dejó a este individuo solicitando el apoyo. Se está realizando ya el peritaje correspondiente por parte de los elementos de tránsito y vialidad municipal, así como de tránsito estatal. Hasta el momento no se tienen hechos de quién fue esta persona que decidió huir de este accidente. En otras noticias nos vamos hacia Terán, en donde en la noche de ayer lamentablemente falleció una persona de sexo femenino que cayó al fondo de las aguas negras en la colonia Ampliación Terán. Paramédicos de Protección Civil Municipal atendieron el auxilio y confirmaron su descenso. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se encargaron de realizar el rescate del cadáver con el apoyo del personal de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Vamos con el video de este acontecimiento. En otras noticias, de mejor índole le comento que ganó en primer lugar una poesía escrita en la etnia Chol, en donde esta poesía concursó en el concurso Salvador Mirón 2021. Mi ser indígena, una poesía escrita en el lenguaje Chol, logra recibir el primer lugar en el concurso de poesía. Lumber N, persona privada de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 11 de Pichucalco, obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Poesía Salvador Díaz Mirón 2021 en el lenguaje indígena.
la Dirección General de Instituciones Abiertas y Prevención y Readaptación Social dio a conocer el resultado de la convocatoria, en la cual Lumber N, con la poesía titulada Mi Ser Indígena, escrita en este lenguaje, logró el primer lugar, recibiendo un estímulo económico. En otra información nos vamos a las noticias internacionales, en donde este fin de semana se llevó a cabo un concierto en donde lamentablemente se aglomera tanta gente que 8 personas perdieron la vida. AstroWorld es un festival de música relacionado con el artista Travis Scott, donde fallecieron 8 personas por las estampidas que se pronunciaron durante este evento. Los cuerpos de auxilio, patrullas y ambulancias no pudieron ingresar para brindar atención porque las multitudes se asistieron y les impedían el paso. Muchos aprovecharon para subirse a las patrullas y continuar disfrutando de la música. Desde el inicio del evento se notó la falta de seguridad porque se derribaron una malla de contención para poder ingresar corriendo y empujándose. Es lamentable las vidas que se perdieron en este acontecimiento. Regresamos al estado de Chiapas, en donde es momento de nuestro reporte del clima. En la capital chiapaneca se espera que el día de hoy la temperatura baje desde 24 a 16 grados, con una probabilidad de lluvia de un 91%. Se espera que el cielo esté nublado. En Tapachula, Chiapas, se espera que el día baje una temperatura de 32 a 23 grados con una probabilidad de lluvia del 91%. En Comitán de Domínguez la temperatura bajará desde 27 a 18 grados con una probabilidad de lluvia de 51%, así como se espera tener un cielo nublado. En San Cristóbal de las Casas se espera que la temperatura baje de 25 a 15 grados con una probabilidad de lluvia de un 88%. El día de hoy en San Cristóbal se registró la primera helada, en donde, de acuerdo a datos de Protección Civil, la temperatura será de 3 grados centígrados. Así se ven las capas de hielo en la zona oriente de San Cristóbal. Se esperan fuertes lluvias en la zona norte del estado de Chiapas, así como el Soconusco y Sierra. Se hace la invitación a atender las recomendaciones de Protección Civil. Y cualquier emergencia, llamar al 911, así como los invitamos a seguir en nuestras diferentes plataformas para que usted pueda saber de esta información. De igual manera, tenemos un reporte especial de los bloqueos carreteros que se están llevando en la capital chiapaneca de nuestro compañero Alfredo Pacheco. Hasta el momento los lugares que se encuentran bloqueados nuevamente se vuelve a repetir para que usted tome sus precauciones, así como vías alternas. Es la Prepa 5, Crucero La Angostura, Plan Chiapas, Colonia El Refugio y el Puente Belisario Domínguez. Recordando que se reportan esos bloqueos por manifestantes que se encuentran en la carretera Chiapa de Corzo Tuxtla Gutiérrez. Estos se llevarán a cabo a las alturas y en las vialidades que se han mencionado anteriormente. Nuevamente se hace la invitación a que tomen vías alternas, así como tener las extremas precauciones, puesto que no están dejando pasar y lamentablemente el tráfico ha llevado al extremo en donde las personas tienen que cruzar de manera como peatones, así como algunos servicios de transporte público están teniendo un costo extra al que se tiene comúnmente para poder cruzar a las personas. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. De igual manera, se hace la invitación a seguirnos en nuestras diferentes plataformas para que usted pueda saber de toda la información en el momento exacto. Aparecemos como Ultimatum MX en Instagram, Facebook, Twitter y ahora TikTok, en donde usted podrá ver toda la información de manera breve. Los invitamos a seguirnos en nuestro noticiero en punto de las 2 de la tarde para que usted pueda saber todos los hechos de relevancia que se han acontecido en el estado de Chiapas, así como información acerca de los diferentes bloqueos carreteros de la capital. Mi nombre es Fernanda Ramírez, nos vemos el día de mañana en punto de las 9. Hasta luego. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados,
Ultimátum Noticias